Este lugar en el pasado fue una hacienda del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. Según me indican en la puerta, en este tiempo ahora presente se está trabajando a través de lo que es la Asociación para el Desarrollo Integral de Santiago, APEDI, para hacer aquí un proyecto, una escuela de agronomía. Y, o sea, que hay planes con esto, pero es prudente decir y repetir que este lugar en el pasado fue una finca o una hacienda propiedad del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Ahí, allá, lo ven, por donde va a pasar esa guagua blanca ahora, la carretera turística Santiago-Puerto Plata que está siendo construida. Por el gobierno del presidente constitucional de la República Dominicana, el licenciado Danilo Medina Sánchez, para impulsar el turismo. Detrás de esa meta de traer al país 10 millones de turistas, hemos estado creciendo cada año. Cuando Danilo ganó en 2012 o llegó al poder, nunca habíamos llegado, he recibido 5 millones de turistas. Y los recibimos por primera vez en 2016. Para el 2017 subimos a 6 millones de turistas, y según las informaciones dadas por el gobierno, y el presidente en su discurso de rendición de cuentas en esta semana ante el Congreso Nacional dijo que hemos recibido en 2018 la cifra récord de 7.6 millones de turistas. La meta es un turista por cada habitante y somos 10 millones, 10 u 11 millones. No estamos muy lejos del objetivo porque al haber establecido relaciones diplomáticas con China, la República Popular China, China continental, y desconociendo ya a lo que es Taiwán como la China, como la representación de lo que es China, pues tenemos la expectativa de que los chinos, que son los que más viajan en el mundo, aproximadamente 135 millones de chinos viajan al año, pues que vamos a tener un incremento masivo y significativo y sustancial del turismo. Allá al fondo veo en el tope de las montañas algo que se me parece a las montañas, a una montaña que hay en Inírida, en la Guainía colombiana, en un departamento indígena que fue creado en 1991 en Colombia, que hace frontera con Brasil, Venezuela, me parece también. Una montaña como así, en esas condiciones, algo precioso. Seguimos recorriendo, perdón, esto es en vivo, lo que fue, lo que era esta finca, esta hacienda propiedad de Trujillo. Es bastante grande para ese tiempo, mucho más, porque pues en ese tiempo, mucho más, como ya dije. Y bueno, para no cansarlo, pues haría una pausa en el vídeo y continuaría después más adelante. El lugar está como un poco abandonado, pero si se restaura podría ser algo turístico, ¿no? Que tendría un atractivo turístico de venir a ver un lugar donde en algún momento estuvo Trujillo, donde no vivía, sino que venía. Quizá cuando iba para el Cibao, ¿no? En veraneo. El lugar está, a pesar de lo quizás mal que se ven las instalaciones por los años que le han pasado, pero por lo menos el camino para llegar a él está bien cuidado. Allá pueden ver que dice Centro Norte de Desarrollo Tecnológico La Cumbre del Cobre. Consejo Dominicano del Café, Codo Café, ahora creo que se llama Instituto Dominicano del Café. Dormitorio 1, ah, mire, aquí habían como unas cabañas. Parece que en algún momento desarrollaron un proyecto turístico aquí. Es agradable estar aquí porque el clima es muy bueno, un clima frío, un clima templado, es agradable. Miren esa cabañita allá, muy bonita. Como le dije, la hacienda era bastante grande. El dictador Trujillo tenía
Bueno, Augusto, mira, ahí tenían hasta una parábola, inclusive. Ok, seguimos recorriendo este lugar. Allá abajo de nuevo la carretera turística. Allí estuvimos grabando un video en inglés hace unos minutos, hablando sobre la muerte de las hermanas Mirabal, la probabilidad de Rafi Trujillo en sus aspiraciones a la presidencia de la República Dominicana. Este lugar es de verdad bellísimo, impresionante, ¿no? Me dejaron pasar porque le mostré mi carnet de miembro del Colegio de Abogados de la República Dominicana, ya que hoy es domingo, el lugar está cerrado y no es prudente. O más bien, no puede uno acceder a las instalaciones por dentro, sino que solamente las puede ver por afuera. Aquí hay un desbalance en el camino. Siempre vamos a encontrar obstáculos en el camino, solo hay que saber ser astuto para lidiar con ellos. Aquí parece que es un lugar donde colgaban los enemigos de Trujillo. Bueno, estoy bromeando. Una tina, una piscina, ¿eh? Miren. Una piscina parece que tenía Trujillo para él de divertirse. Allá hay una cascada al final, que también era, ¿verdad? En ese tiempo una cascada así, eso era, ¿verdad? Algo impresionante. Hoy en día uno lo ve y lo ve como algo sin... Pero aquí cuando viene a ver, quién sabe, le cayó al parecer un árbol, o se cayó un árbol. Miren ahí. Ahí la entrada donde viene ese vehículo allá, es en ese, por ese lugar, a 3 kilómetros, está el monumento a la hermana Mirabal, de donde acabo de venir. Ya hay un video que he grabado allá que pueden también ver en mi canal de YouTube. Jorge George Jiménez María, mi canal de YouTube. Ahí la piscina donde se bañaba el dictador Trujillo. No es muy profunda, no es muy honda. Parece que Trujillo no sabía nada mucho. Vamos a, ¿verdad?, a entrar en este lugar. Interesante, ¿no? Ser parte de la historia de mi país. Está un poco deteriorada, pero si la APD va a trabajar con esto, es casi seguro que le van a arreglarlo y lo van a poner en muy buenas condiciones. Desde aquí, una vista del medio Santiago, allá. No sé si lo aprecian, se ve lejos, sí, bastante. Déjame ver si lo puedo agrandar un poco. Allá estamos.